Esas son las consecuencias sanitarias. De las consecuencias económicas se ha hablado hoy en las Cortes de Aragón. El Partido Popular ha pedido a Lambán medidas urgentes y el presidente ha anunciado, Rebeca Vidal, ayudas para la hostelería. Ayudas directas, subvenciones para la transformación digital, el pago de alquileres o avales son algunas de las medidas en las que está trabajando el Gobierno de Aragón. También van a buscar mayor coordinación con los ayuntamientos y le van a pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que se implique, que sea más flexible, por ejemplo, con las cuotas para los autónomos o con los ERTEs. Este plan de choque espera publicarse de forma urgente, aunque de momento se desconoce la cuantía. Respondía así Javier Lambán a las críticas del líder de los populares que le acusaba de falta de acción política ante un sector que el próximo lunes, con las nuevas restricciones, se verá obligado a bajar la persiana de muchos bares y restaurantes. Urge el Partido Popular al Gobierno a tomar medidas ya para paliar la crisis tras meses de pandemia y ante las nuevas restricciones. Cuando bajen la persiana muchos restaurantes, muchos bares, mucha actividad, probablemente no la vuelvan a abrir. Y entre otras cosas, no la abrirán porque ha habido falta de agilidad a la hora de tomar medidas por parte de su Gobierno. Y en su respuesta, el presidente anunciaba un plan de rescate de la hostelería. Un nuevo paquete de medidas de ayudas directas, una nueva oferta de avales, ayudas a la transformación digital del sector, que es lo que ellos nos piden, estudiar medidas para ayudar al pago de alquileres. Ciudadanos pide un presupuesto de reconstrucción negociado con todos los grupos. No permita, bajo ningún concepto, que ninguna ambición personal, ningún interés de partido, ninguna búsqueda de rédito electoral impida que Aragón pueda ser o pueda seguir siendo una comunidad ejemplar. Claro que el Gobierno va a tender la mano a las fuerzas políticas. El presupuesto no puede esperar. Se queja Vox de que no hay una respuesta única de comunidades y ministerio ante la crisis. Lambán defiende el decreto ley aprobado por su gobierno. Esta situación, permítame que se lo diga, es demencial. Se trata del limbo jurídico en el que están todas las comunidades autónomas a la hora de legislar sobre este tipo de medidas. Pues asumir nuestra responsabilidad como comunidad autónoma, es decir, como titular de las competencias en materia de sanidad, y es responder con celeridad. Izquierda Unida hablaba de los más vulnerables y de sus problemas para acceder a ayudas básicas. Ayudas sociales, ayudas de vivienda, están exigiéndoseles unos plazos tan estrictos que no tienen que ver con las dificultades siquiera para obtener una cita previa y que imposibilitan el acceso a esos derechos. He de admitir con usted que en muchos casos se producen disfunciones, se producen funcionamientos que no son los que a nosotros nos gustaría. Aunque el presidente también quería dejar claro que la Administración está haciendo un esfuerzo para dar respuestas. Y ante las denuncias del Partido Popular que aseguraba que se habían paralizado las pruebas diagnósticas de pacientes oncológicos, la consejera de Sanidad insistía en que se siguen realizando operaciones y que hay camas reservadas en los hospitales para estos enfermos. Además, Sira Repolles ha anunciado que el programa de cribado de cáncer de colon, que se vio interrumpido el pasado mes de marzo con el estado de alarma, volverá a reanudarse en algo más de mes y medio, cuando finalice la campaña de vacunación de la gripe.